Uno que está que no lo pica nadie es Raeldo López, pues el comunicador y empresario del mundo del entretenimiento ha revelado que la estupidez más grande es el coronavirus. Escuchemos. ¿Qué dices? Que es muy lamentable que todavía estemos operando desde el miedo, no desde la razón, como sociedad. Completa y absolutamente ilógico. Eso no es peligroso, lo que tú estás diciendo, que nos abramos. No, yo no estoy pidiendo que nos abramos. Yo lo que estoy es pidiendo que operemos desde la razón, desde la lógica. En el 2020, en República Dominicana, murieron 2.100 personas por coronavirus. Pero si tú te vas y mueves el foco de coronavirus a cáncer, a la gripe, a accidentes de tránsito. Sí, que la mayoría murieron más personas por accidentes de tránsito que por coronavirus. Sí, claro. Entonces, ¿es más peligroso andar en un carro que andar en la calle? Claro. Entonces, si no operamos desde la razón y estamos operando desde el miedo, lamentablemente vamos a seguir viviendo de forma ilógica. ¿Qué tú entiendes que va a pasar con los negocios como los tuyos y los pequeños y microempresarios como tú que tienen negocios que dependen de la asistencia de la gente? Yo entiendo que hay que mantener una buena actitud y sobre todo tener carácter para enfrentar las cosas. Porque estamos primera vez en muchos años, estamos todos teniendo el mismo problema. Entonces, si yo tengo el mismo problema que tú y tengo el mismo problema que tú, a mí no me puede doler más que a ti. Claro. A ti también te duele. Claro. Entonces, yo entiendo que juntos debemos apalancarnos para salir adelante. ¿Qué tú le pides al presidente Abinader ahora mismo? Que empiece a rodearse de gente que lo oriente mejor. Y sobre todo, tener más carácter. ¿Tiene poco carácter el presidente? Yo no digo que tiene poco carácter, pero se están viendo en los recules de las decisiones poco carácter. Yo no quiero generalizar, aquí vemos mucha gente que nos detenemos a pensar. Para mí el coronavirus es una de las estupideces más grandes de la humanidad. ¿Cómo? Totalmente. Si tú calculas la cantidad de muertos y la divides entre la cantidad de población mundial del coronavirus desde que empezó en septiembre en Wuhan, China, 2019, ahora, tú dices, ¿cuántos muertos hay de coronavirus? 1.200.000 personas. Y la divide entre la población mundial, tú ves que te va a dar un 0.0027%. Entonces, tú tienes un 0.0027% de probabilidades de morirte de coronavirus. ¿Qué probabilidad tú tienes de morirte cuando tú te subes un carro? Claro. ¿Qué probabilidad tú tienes de morir de lo cáncer? Lo que pasa es como el coronavirus, entonces, por eso una cosa en boga, entonces se documenta más las muertes por coronavirus. Claro. Eso es lo que tú estás tratando de decir. Por supuesto que sí. Entonces, bueno, estas declaraciones las vertió durante el fin de semana en una entrevista que le realizara el comunicador Joel López en su programa Me Gusta de Noche. De inmediato los comentarios en las redes sociales no han cesado de si tiene o no razón Raeldo López. Yo lo que sí siento es mucho dolor dentro de las declaraciones de Raeldo López, un dolor muy fuerte, y creo que también tiene que ver con esto del partido de gobierno, partido al que él apoyó de manera pública en los pasados comicios electorales. Siento que no se le ha cumplido en algunas cosas y él entiende de que esta es la única manera de poder manifestarse. Raeldo busca las estadísticas que son alarmantes. Ninguna otra enfermedad ha matado más rápido que el coronavirus. En las últimas, este fin de semana, solamente 60 personas perdieron la vida. Más de 60 personas perdieron la vida. Entonces tú tienes que también ser un poquito responsable en los comentarios que tú viertes. Creo que con esa actitud, donde se te ve bastante colérico, molesto, quillado, no es la forma, es simple. Trata de verte nuevamente, hacerte una autocrítica, autorreflexionarte y hacer una catarsis de verdad si tú quieres seguir con este tema de que el coronavirus es la estupidez más grande que existe en el mundo. Sí, claro, hay miles de enfermedades que matan quizás mucho más rápido que el coronavirus, pero tú tienes que tener pendiente que los sistemas sanitarios de otros países mucho más avanzados que los de nosotros han colapsado. Imagínate que aquí abran a lo loco, con la irresponsabilidad que tienen los dominicanos o tenemos los ciudadanos dominicanos, la poca conciencia que tenemos con esto del virus. Entonces, creo que tu quille con Luis, que es el presidente de la República, o con Milagros, o con el gobierno, porque tú mezclas una cosa con otra. De verdad, no te entiendo. Pero tú estás pensando por ti, de manera individual y no de manera colectiva, que ese es el problema que tenemos como nación. Pensamos en nuestro yo. Somos egoístas y nos importan los demás.